La audición fue el lunes 28, ya hace 2 semanas pasadas. Y me enteré porque todos los años publican y hay ahora somos 5 misioneros que estamos dentro del instituto. Bueno, sabés que es un halago estar ahí dentro, pero sabés que también se inicia un camino de mucho estudio, mucho sacrificio, ahí en la gran ciudad de Buenos Aires. Empieza mi etapa de estudio, intenso, diría yo, donde me voy a encontrar con muchos colegas, maestros, y a seguir creciendo, a seguir estudiando, siempre motivado, y se viene una etapa hermosa. Bueno, también por ahí escuché que tu formación, una vez que ya estés consagrado, la idea es volver a Misiones para volcar esa enseñanza aquí para los chicos también, ¿no? Este año la maestra Cristín Vara vino a dar un seminario de violas que organizó el CEMU y Mariana Coronel, que es la violista, primera viola de la orquesta. Organizaron un encuentro con 30 violas, algunos invitados, pero la mayoría eran misioneros y hay mucho semillero por el interior. Que bueno, mi idea es volver dentro de unos años y ayudarlos a todos.